Bienvenidos a Vite la Aventura, yo soy Vitiel y esto por primera vez en bastante tiempo no es una opinión de Dragon Ball FighterZ, más bien me voy a poner a hablar sobre Dragon Ball Super, lo que no debería ser sorpresa, ¿no? Considerando que casi van de la mano hoy en día. No voy a negar que parte del motivo por el que he estado disfrutando bastante Dragon Ball FighterZ es debido a la serie, y también voy a admitir que últimamente también he estado disfrutando más la serie debido a Dragon Ball FighterZ. Va de la mano, es como funciona el vender productos relacionados con programas de televisión o películas, ¿no? El hype de un producto genera hype del otro producto. Y cuando creciste con Dragon Ball en los noventas, bueno, esa fue la época en la que Dragon Ball fue mucho más fuerte. Y es muy difícil para una persona de mi generación no ser un fanboy de Dragon Ball. Porque los que vieron Dragon Ball en la generación 2000 a 2010, no les tocó para nada la misma intensidad. Dragon Ball en los 90 fue un fenómeno completamente demente. O sea, los niños y los adolescentes de esa generación vivíamos por Dragon Ball. Teníamos miedo de morir antes de que se terminara la serie, sin saber qué es lo que iba a pasar después. Una verdadera locura. En una época en la que casi nadie tenía internet. Y realmente se manejaba con misterio lo que había sucedido en Japón, porque en Japón terminó Dragon Ball mucho antes de que llegara acá. Mi punto es simplemente que los que estuvimos en los 90 teníamos verdaderos problemas con Dragon Ball. La gente hoy habla de fandoms tóxicos, pero eso es porque en aquel entonces realmente, como ya dije, el internet no era tan popular, no todo el mundo tenía, no todo el mundo sabía usarlo, y eso evitaba que el fandom mostrara lo verdaderamente tóxico que fue. Pero yo he participado en el mundo de internet desde hace bastante tiempo. Y mucho antes de que hiciera videos de YouTube o que hiciera streams en Twitch, escribía blogs y cosas similares. Y nada más en dos ocasiones me han llegado amenazas físicas. Y fueron porque hice unas opiniones sobre Dragon Ball. Ni siquiera fueron opiniones negativas sobre Dragon Ball. Fueron argumentos que hice, que no eran del todo positivos. Y siendo fan. Y aún así recibí amenazas físicas, una de muerte y otra de venir a golpearme desde diferentes partes del mundo, porque ninguna de estas personas eran de mi país. Obviamente no tomé con seriedad las amenazas físicas por internet. 99, no, que 99. 999 amenazas físicas de cada 1000 son falsas, seguramente. No las tomé con la más mínima seriedad. Pero me pareció muy gracioso que eso fue. Eso fue un comentario tan insignificante, fue lo que motivó que hice enojar tanto al fandom de Dragon Ball, ¿no? Por eso tal vez los más jóvenes ven con bastante desprecio Dragon Ball, porque a ellos les tocó crecer en una época en la que las series están bastante mejor escritas, en la que los creadores de esas series recibieron fuerte influencia de Akira Toriyama, así que han pulido bastante el estilo, han tratado de caer menos en los clichés que tenía Dragon Ball, incluso si todavía caen en ellos, pero claramente han ido refinando. E incluso hoy en día, cuando ves Dragon Ball Z, se sigue viendo como un producto de su época que tiene bastantes clichés, que cae en los mismos patrones y cada pelea es básicamente la misma pelea anterior. O sea, los que están viendo la pelea alrededor de los que están peleando siempre tienen que decir las mismas palabras. Cada vez que el que está peleando se vuelve más fuerte, hay un nuevo enemigo, los que están viendo la pelea siempre tienen que decir, oh Dios mío, son tan rápidos que ya no los puedo ver. Oh Dios mío, se han vuelto tan poderosos que se han salido completamente del nivel normal. Los mismos diálogos una y otra y otra y otra vez. Ha sido así desde siempre. Ahora, yo creo que la mayoría de los fans de Dragon Ball, incluso en los 90, nos dábamos cuenta de eso. Sin importar qué tan jóvenes fuéramos, llegaba el punto en el que todo el mundo se daba cuenta. Pero aún así lo dejábamos pasar porque era Dragon Ball, nos gustaba, Akira Toriyama, si bien no es precisamente un muy buen escritor, sabía cómo hacer un producto entretenido para adolescentes. Y lo hacía bastante bien, era cocaína, era cocaína. ¿Qué es eso, Terco, eh? Pruébala. Es cocaína. Ay, para pubertos y adolescentes. Y nos encantaba. Se trataba de violencia, se trataba de transformaciones, se trataba de poderes, y eso era todo, y era divertido. Cuando finalmente se acabó y después empezó GT, a mí me siguió gustando porque era más Dragon Ball, básicamente, aunque algunos odian GT.
Yo creo que más gente odia a E.T. que la gente que odia a Super. Saludos, necio. Pero a mí igual me gustó. Creo que tuvo elementos bastante buenos esa serie. Cuando llegó la OVA del hermano de Vegeta, que fue por el aniversario de Dragon Ball, ahí fue cuando perdí completamente el interés en contenido de Dragon Ball para el futuro. Ya que esa OVA fue tan mala, la idea de introducir al hermano de Vegeta, un personaje que no tiene ningún sentido dentro de la historia, el cual no puede ni siquiera existir debido a la línea del tiempo, me molestó tanto. Y también ver a los secuaces de Freezer, que son tan poderosos como Freezer por algún motivo, en una pelea tan ridícula. Realmente pensé que Akira Toriyama se había vuelto loco, que le había pasado lo mismo que George Lucas con las precuelas de Star Wars. Y por eso tardé tanto tiempo en decidir ver Dragon Ball Super. La gente se estaba quejando demasiado de la serie. O bueno, al menos la gente que yo escuchaba, porque obviamente Dragon Ball Super tiene muchísimos fans también. Pero por eso tardé mucho. Yo empecé a ver Dragon Ball Super cuando Goku está reclutando guerreros para el torneo de los multiversos. Y finalmente, cuando me decido a ver la serie, me doy cuenta que me entretuvo. Tuve mis problemas hasta la fecha. Igual que varios, creo que la animación pudo haber tenido bastante más presupuesto. Sobre todo el episodio 5. El episodio 5 se ve realmente horrible. Creo que a veces la gente también exagera y muchos de los ejemplos de la mala animación de la serie se reducen muchas veces los ejemplos a el episodio 5 específicamente. Claramente la serie entera no tiene el nivel de la de los 90s, pero aún así no es tan terrible la mayor parte del tiempo. El guión de igual forma es bastante débil, es bastante flojo. Hay muchas cosas que simplemente no cuadran muy bien y se nota que no les interesó bastante tampoco que cuadraran bien. Pero a la vez me di cuenta de que nada de eso me importaba. Para mí simplemente era Dragon Ball y lo estaba viendo como un fan que quiere más Dragon Ball. Y creo que hicieron bastantes cosas bien. Por ejemplo, Dragon Ball Super es puro fan service. Hay un montón de escenas para recordar Dragon Ball Z e incluso Dragon Ball original. Son esos momentos nostálgicos, hechos para los que vimos la serie hace tanto tiempo, los que mantienen cierto tipo de magia. Y varias de estas, de estos guiños que nos hacen a los fans antiguos, están escondidos, no son súper obvios. La forma en la que Piccolo se sacrifica para salvar la vida de Gohan en el arco de Freezer, o la forma en la que Freezer se levanta después de que Topo lo atacó con el poder de la destrucción, se levanta de la misma forma que hace cuando mata a Krillin en Dragon Ball Z. Es bastante genial ese tipo de cosas. Tiene transformaciones nuevas, tiene personajes nuevos, algunos simpáticos, otros no tanto. Pero es eso, es simplemente fanservice y creo que cumple lo suficiente con su meta. Tampoco mi plan es defender del todo Dragon Ball Super. He escuchado bastantes críticas que yo encuentro muy extrañas. Algunas personas se quejan, por ejemplo, de que es que los niveles de poder no tienen sentido. O nunca tuvieron sentido, pero me alegra, de hecho, cómo están manejando los niveles de poder en Dragon Ball Super, porque cuando Akira Toriyama empezó a ponerse demasiado serio midiendo los niveles de poder, esto fue principalmente durante toda la saga del planeta Namek. Fue cavando su propia tumba, Akira Toriyama, porque fue haciendo que los fans se interesaran demasiado en ese aspecto de los números, de los niveles de poder. Y esto eliminaría que los personajes que nosotros queríamos pudieran seguir apareciendo en la serie. Y durante Dragon Ball Super mandaron al diablo todo eso. De hecho, ya lo habían mandado al diablo durante la saga de los androides. Empezó a ser más ambiguo el sistema de los niveles de poder. Pero en Dragon Ball Super terminó a mandar completamente al diablo los niveles de poder. Y simplemente se establece que los personajes son fuertes y se pueden hacer más fuertes. Y cualquier personaje puede ser más o menos fuerte a un nivel similar a otros. Incluso si estaban extremadamente lejos. ¿Por qué? Porque es lo que la mayoría queremos ver. Yo creo que es mucho mejor simplemente ignorar los niveles de poder y poder apreciar cómo es que el maestro Roshi puede pelear contra guerreros increíblemente poderosos del universo. Creo que eso es muchísimo mejor que estarme preocupando del motivo por el que puede hacerlo. ¿Cuál es el motivo del que puede hacerlo? Akira Toriyama quería que fuera más fuerte y punto. Y tener que estar dando explicaciones de, es que todos estos personajes se volvieron más fuertes porque, no sé, este se lo pidió a las esferas del dragón. Y este se fue a la habitación del tiempo durante 2 años. Y este se fue a un planeta desconocido donde entrenó con el dios de quién sabe qué cosa. Sería demasiado perder el tiempo. Y mandaron al diablo todo eso y dijeron, vamos a hacerlo más fuerte porque es más fuerte y mantenemos los números ambiguos y así podemos salirnos con la nuestra. Hay mucha gente que no logró superar eso.
y yo lo veo como que la ganancia es mucho mayor que la pérdida. Pero, hey, si a una persona lo que disfrutaba era justo eso, el juego de los números, puedo entender por qué le genera tanto malestar. Pero ahora con el final de Dragon Ball Super, me siento un poco triste realmente porque es lo único que veo semanalmente en estos momentos. Veo muchas series en Netflix, pero son de esas series que veo en un fin de semana, ¿no? Porque está ya ahí todo disponible. Dragon Ball Super es el único anime que veo, la verdad. No tengo interés de estar buscando otro anime. Y seguramente va a regresar Dragon Ball, posiblemente el próximo año. Es extraño que hayan decidido terminar Dragon Ball Super, sobre todo este arco que parece ser que ha sido el más popular de todos los arcos desde que empezó la serie, y ha sido un arco bastante entretenido desde mi punto de vista. Vi unos videos que teorizan que posiblemente la razón por la que está acabando Dragon Ball Super es porque Toei Animation necesita pasar más tiempo, darle más tiempo a otras de sus franquicias que están ahí recolectando polvo. Y Dragon Ball es una serie suficientemente popular como para poder regresar después sin perder rating. Lo que creo yo que tendría bastante sentido porque en efecto, o sea, este arco ha sido bastante popular como para terminarlo ahí. Mi pregunta, sin embargo, es, ¿qué va a pasar cuando regrese? ¿Va a regresar con un nuevo subtítulo? ¿Va a ser Dragon Ball Generations? ¿After Future? ¿O va a ser Dragon Ball Super simplemente el próximo episodio como si nunca hubiera sucedido nada? A mí, honestamente, me gustaría que cuando regrese, regrese justo donde se queda Super. Pero estoy seguro de que algunos simplemente preferirían que fuera varios años después de Dragon Ball Super, que fuera después de los eventos del torneo donde Goku conoce a Uff, porque eso sigue siendo canon, por cierto. El último episodio de Dragon Ball Z no ha sido eliminado de la continuidad, y tiene sentido, todos los eventos de Super no contradicen necesariamente nada de ese último episodio que yo pueda recordar. Lo que sí está más que muerto en el canon es definitivamente GT. Pero me ha agradado mucho la forma en la que Super le ha inyectado nueva vida a la franquicia. Por ejemplo, un motivo por el que me dejaron de interesar durante mucho tiempo los juegos de Dragon Ball fue que siempre eran los mismos personajes de siempre, una y otra 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 vez. ¿Y cuántas veces puedes ver la misma historia con los mismos personajes sin que te canses? Cuando llevas haciéndolo desde los 90, pues se vuelve difícil, incluso como fan es un reto que te siga interesando ver a los mismos personajes una y otra vez hacer las mismas cosas. Y con Super me emociona, la verdad, por ejemplo, incluso el personaje de Hit, que no me gusta mucho, me parece bastante genial verlo en Dragon Ball Fighter, sí, el personaje de Virus sí me gusta y me parece bastante genial verlo ahí también. Goku Black, Zamasu, inyecta nueva vida que lo mantiene otra vez interesante. Sabemos que va a haber una nueva película de Dragon Ball y los rumores parecen indicar que tendrá que ver con los Saiyajin del Universo 6, lo que me encantaría bastante. Bueno, ya para concluir, me alegra mucho que hayan decidido hacer Dragon Ball Super. Con sus problemas, con sus fallos, con su bajo presupuesto, aún así lo encontré más entretenido que GT, y GT sí me gustó. Creo que valió bastante la pena. Me hizo sentir como un niño otra vez, y eso no es algo que suceda muy a menudo últimamente. Así que definitivamente disfruté mucho eso. Espero que cuando regrese tenga mayor presupuesto, esté planeado mejor para que se sienta más sólido el guión. Y espero que lo disfrute un porcentaje mayor de personas que no lograron tolerar Dragon Ball Super. Eso sí, que los niveles de poder sigan manteniéndolos ambiguos. Creo que esa fue la mejor decisión que pudo haber hecho Dragon Ball Super. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que se acabara completamente? O que volviera, pero que eliminaran Super del canon. O que Super continúe justo donde se quedó. Tengo curiosidad de saber lo que ustedes opinan, ya que es bastante extraño cómo Super ha sido tan popular y tan odiado a la vez. Tanta gente que no, cuando hablas de Super no puede evitar quedarse callada. O sea, tiene que decir, no, Super apesta. Incluso si, o sea, si no le estás hablando a ellos, tienen que voltear a ver y no, 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 ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Super apesta. Ok, ya me voy, bye. Y por otra parte, Super, la comunidad es inmensa, es decir, se han creado tantos canales que giran alrededor de Dragon Ball debido a esta serie, y muchos de ellos extremadamente exitosos, algunos con videos que tienen más de 100.000 visitas de forma regular. Así que definitivamente hay mucha gente que lo está disfrutando. Por eso quisiera saber mi audiencia, qué perspectiva tiene respecto a Dragon Ball Super. Mi Twitter es @bitelaventura, mi Facebook, facebook.com/bitelaventura, mi Twitch, twitch.tv/bitel. Nos veremos en otra ocasión. Hasta la próxima.